Estamos en Bañolas, en un lago bastante conocido para todos, sobre todo para los amantes del black bass. Y os vamos a enseñar cómo solemos plantear las jornadas de pesca en este laguito. Vale, os contaré un poco los señuelos que voy a utilizar durante la jornada. No son muchísimos, ya que es un lago que es bastante sencillo de entender. La principal fuente de alimento del bass es el propio black bass en tallas pequeñas, el cangrejo y la perca sol. Entonces vamos a trabajar básicamente con imitaciones presas que son habituales para los peces, para los bases más grandes que tenemos por aquí. En primer lugar os voy a enseñar los swim bites. Es un cebo muy eficaz para pescar grandes black bass. Suelen tener una natación, si no tienen babero en ese stroke, algo parecido a esto. Los suelo preferir aquí en este lago slow sinking, ya que los peces se miran muy muy bien los señuelos y muchas veces los comen bien en el suelo. Como último señuelo tipo de señuelo que solemos utilizar aquí está un gusano de vinilo, la Finesse Worm de Zoom. Colores watermelon, ya que las aguas son muy claras aquí con algunos reflejos dorados y negros. Funcionará a la maravilla, sobre todo para pescar a pez visto, entre juncos, etcétera, etcétera. Vale, con estas tres variaciones de alimentación del bass deberíamos ser capaces de completar la mayoría de nuestras jornadas de pesca de forma bastante exitosa. Hay que puntualizar como último señuelo, en momentos de aire nos suele funcionar bastante bien un spinner bite. Vale, hoy no tenemos mucho aire, de momento no la vamos a utilizar. Vamos a trabajar básicamente con este tipo de swim bites, los que no tienen babero. Y con los cangrejos de vinilo, montados al Texas como os hemos enseñado, con el plumito móvil. Vamos a ver qué tal. Tengo dos o tres bases mirándose el cangrejo, no son muy grandes, pero bueno, están ahí. He picado uno muy pequeño, a ver si uno más grande se anima. Pero no tienen una talla muy muy buena. Parece que están más de cangrejo, está todo muy parado. Y una buena solución para cuando no hay nada de aire y los peces parecen estar poco activos es pescar con cangrejo. Un pelín más profundo, en coberturas, en sitios donde están más de reposo. Hostia. Venga. No está mal este. Ahora a cogerlo. Acabamos de coger un pez un poco más bonito ya, de la media, de aquí Bañolas, que suelen ser pequeñitos. El cebo utilizado ha sido el OSP, el Dolive Crow. Es un cebo bastante polivalente, muy realista, y para pescar aquí en Bañolas es un cebo que nos funciona muy bien. Los peces están poco activos y parece ser que están buscando más cangrejo que más pequeño, que suele ser el otro cebo que solemos utilizar. Imitación de black bass en formato swim bite. Vamos a soltarlo para que siga creciendo. Se ha interesado por el swim bite, pero ahora mismo ha pasado de todo. No sé si nos ha visto o no, pero ha pasado de largo. ¡Buah! ¡Qué putada! No lo puedo lanzar. La única solución es colarme. ¿Sabes? Casi seguro que va a salir por aquí. Entonces, pues lo vamos a esperar. Thank you.
de picar otro al cangrejo. No está nada mal. Vamos a coger otro pez de talla. Otra vez con el OSP, el Dolive Crau, ¿vale? En 4 pulgadas, en color muy natural. Vale, nos ha picado bastante hondo, están los peces bastante lejos. Vamos a soltarlo. Hay días que los cangrejos en este spot son muy efectivos. Hay bastante población de cangrejo rojo y forma parte de la alimentación del bass. Me parece que... Ah. Sí, sí, sí. Vale, otro. Como puedes ver, están comiendo cangrejo bastante activamente, incluso los pequeños, que suele ser algo más raro. Y de momento, pues estamos disfrutando. El cangrejo suele ser un pelín más selectivo que otros cebos, pero cuando están puestos a comerlo, da igual la talla que coges con el cangrejo, de todas tallas. Estamos muy atentos a las caídas, hemos tenido muchas picadas a la caída, entonces hay que estar muy al tanto. Cualquier desplazamiento de línea nos indica que algo ha cogido nuestro cebo y debemos estar atentos para clavar en el momento justo. Tampoco es bueno precipitarse, ya que es muy fácil de que le quitemos el cebo de la boca al pez, y más pescando que en cangrejo, que muchas veces el bass reposiciona el cangrejo para comerlo con las pinzas para afuera. Entonces es bueno tener un poquitín de paciencia. Bueno, otro de bonito, no tan grande como el anterior. Otra vez con el Dolive. El anzuelo es de decoy con screw y con un plomo móvil. En este caso lo llevo en el culito para que el cangrejo levante bien las pinzas. Vale, es un montaje con 2 gramos solo, que aquí en un fondo lleno de algas es perfecto para que pose encima del alga y no penetre dentro. Vamos a soltarlo. Si crece, y cogemos alguno más. Ya, la siguiente opción que nos queda es intentar pescar lejos. Le pegaremos unos lances con el swim bait o un paseante, a ver si levantamos peces de unos 10-15 metros más lejos de lo que podemos pescar con el cangrejo. Si estamos moviendo peces, aunque no nos piquen, después los tendremos a tiro para lanzarles un cangrejo o cualquier otro señuelo que nos parezca correcto. Mira, mira, mira. Vale. Vale. Otro. Como puedes ver, están comiendo cangrejo bastante activamente, incluso los pequeños. Súper efectivo el cangrejo de OSP. Lo ponemos en 4 pulgadas porque si no es demasiado efectivo con los peces pequeños. En muchas ocasiones el black bass se va a situar en estructuras, en coberturas que le ofrezcan cierta protección para dar caza a sus presas. ¿Vale? Cuando está en esas posturas, si no está muy activo, es muy importante que le lancemos los señuelos máximo de cerca de su guarida, de su escondite. ¿Vale? En sitios así un poco más urbanos y en zonas de puentes y tal, suele ser muy bueno pescar debajo de los puentes. ¿Vale? En esas zonas encontraremos bases mucho más confiados, estarán mucho más pendientes de si entran algo en zona de seguridad, por decir algo, y puede ser que tengamos picadas muy francas, y también están menos acostumbrados a que la gente les lance señuelos debido a que tienen un poco más de dificultad que lanzar en mitad del lago.
El bass es un pez muy curioso y realmente no es que tenga mucho miedo de la gente. Simplemente lo que va a hacer es no comer en nuestra presencia. Pero si lanzamos en zonas un poco más profundas y un poco más tranquilas, podemos hacernos con buenos peces. ¡Uah! ¿Carpa o...? ¿En serio? Joder. Vale, veo el bass, guapo.